what is the next part of the other part of the sentences? In number one, when you go camping, what is correct? A, you need a cap. B, you use a flashlight when you go camping. C, you put your things in your backpack. D, you take a blanket with you. E, you use a map. What is the correct when you go camping? You use a map. Okay, you use a map, okay. But the ideal is you put your things in your backpack, okay? This is the example. It's the letter C, okay? It's the letter C. In this case, it's the letter C, okay? Look. So the letter C is on. Bye-bye, letter C. Continue with the number two. When you, cuando tú, when you need to find a new place, you need to find a new place. For example, where is Puente Piedra? Oh, when the Puente Piedra is right there. Okay, and where is the school? Ah, the school is next to the hospital. When you need to find a new place, you need a cap. B, you use a flashlight. D, you take a blanket with you. Or E, you use a map when you need to find a new place. Find, encontrar a new place, un nuevo lugar. When you need to find a place, what do you need? Excellent, Casey. You use a map, okay? This is the letter E. Letter E, okay? You use a map. Is the letter E. Okay, is the letter E. Continue with the number three. Students, any volunteer to read? When you want, cuando tú quieres, when you want, any volunteer to read the number three? No volunteers? Okay, when you want to drink, okay, María Fernanda Liñán, read the number three, please. When you want. When you want to drink some tea, you need a cup. Excellent. You need a cup. Very good, María Fernanda Liñán. Point for you. When you want to drink some tea, okay, or coffee, okay, you need, or chocolate, you need a cup. Tú necesitas una taza. You need a cup. Okay, the letter A. So letter A, bye-bye. Okay, we have letter B, you use a flashlight. We have the letter D, you use a blanket with you. Continue with the number four. When you want to see at night, okay, you know, in the night, is too dark. When you want to see at night, any volunteer, is you Miñiquen? When you want to see at night, okay? Use a flashlight? Yes, use a flashlight, okay? Yes, it's the letter B. Use a flashlight. Excellent, good job. Very good, Liñan, very good, you Miñiquen. Points for you. Excellent, Liña. Continue. And finally, the number five. Okay. Let it be, bye bye. When you have a picnic, you have a picnic. You know what is a picnic. Ustedes saben que picnic es tener una comida en el aire libre, ¿no? En el campo. When you have a picnic, Casey. You take a blanket with you. Yes. You take a blanket with you. Tú tomas una manta contigo, ¿no? La mantita lo tiendes y ahí recién pones tus alimentos. You take a blanket with you. Okay?
Excellent, good job. Okay, do you have, did you finish this part? Did you finish? Yes, okay, good job. Okay, students, now this is your homework. Okay, Diego says 3 is the letter A and 5 is the letter D. Yes, very good, Melanie, Diego, good job. She answered by chat. Ella respondido por chat. Very good, Melanie. Continue, students. Let's continue. I'm going to erase. Continue with the number 2. In number 2, okay? These sentences, esta oración está en presente, is in present. You have to change in past. Tienes que cambiarlo a pa. Ha pasado. Ajá. For example, Álvaro quiere ayudarme ahorita. Esta oración está en presente. I want to eat ice cream today. ¿Qué significa? Yo quiero comer helado hoy. It's in present. Está en presente porque dice today. Hoy. I want to eat ice cream today. What is the past? How do you say this in past, Álvaro? I wanted. Okay, continue, Álvaro, please. I wanted. I wanted to eat ice cream. Ice cream. Uh-huh. I wanted to eat ice cream. I wanted. Okay, I wanted to eat ice cream. Okay, yesterday. ¿Qué significa yesterday, students? Yesterday. Ayer. Ayer. Mm-hmm. I wanted to eat ice cream yesterday. Is that correct? ¿Será correcto decir I wanted to eat it? ¿Esto también cambia al pasado? No. No, no. Mm-mm. Just the first, solo el primero, okay? I wanted to eat ice cream yesterday. Continue with another one. El otro. También voy a ayudar en el segundo, ¿ya? Letter B. I have an English test today. I have. Yo tengo. I have. Yo tengo un examen de inglés hoy. I have an English test today. How do you say this in past? ¿Cómo se diría en pasado? Volunteer. Any volunteer? ¿Cómo sería yo tuve? I what? Okay, volunteer, no volunteers, sure, seguros. Okay, no more volunteers, no hay más voluntarios. Tatiana, yes? Yeah, teacher. Okay. Okay, Tatiana. I had an English test yesterday. Excellent, good job. I had an English. Asumi Miranda, también querías decir. Puedes decirlo, de repente tú tienes otro, otra forma. I had an English test yesterday. I had an English test yesterday. Very good, excellent, good job. Muy bien, I had an English test yesterday. Perfect, good job, muy bien. Is in past, está en pasado. What do you have to do? Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Okay, I'm gonna erase. Esa es la tarea de hoy. You have to write the sentences in past. Tienes que escribir la oración en pasado. In letter C, letter D, and letter E. Remember, try significa intentar. ¿A qué hora va a estar mandando el video? ¿Cuál video, Juliancito? ¿Cuál video, campeón? De esto, dice mi. El video de esta clase. En la medida de lo posible. Ni bien termina, yo voy a estar cargando el video a Cubicol. Lo más antes posible. ¿Ok? Ay, ya, tía. Ok. Ahora, voy a hacer una pausa porque ahora sí voy a dictar el protocolo de bioseguridad. Ya, continúo. Eso es el protocolo de bioseguridad que se les ha compartido. No solo se les ha compartido en el grupo, en
en el grupo de WhatsApp, sino también lo vamos a compartir aquí. Muy rápido, chicos. Dice, número uno, la asistencia será de acuerdo a los horarios y días ya establecidos, respetando escrupulosamente el aforo permitido. Ustedes van a ir al colegio los días martes, jueves y viernes, lunes y miércoles, así como hoy, es de manera virtual. ¿Ya? Ustedes tienen que ingresar a la plataforma de Cubicol. Continuamos. Acá. Antes del ingreso a la institución, los alumnos deberán realizar el protocolo de lavado de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso o utilizar alcohol en gel. Mejor dicho, ustedes deben de, recuerden, tener el hábito de lavarse las manos tanto antes de ir al colegio, cuando ya hayas llegado al colegio también puedes hacerlo, o también puedes tener, ¿no?, tu alcohol líquido en gel como si fuera un collar, ¿no? Como le ponen las cintitas y ustedes están desinfectando en el tiempo que ustedes crean conveniente. Continuamos. El personal del colegio y los alumnos permanecerán a un metro de distancia entre las personas, evitando el contacto directo dentro de las aulas como fuera de las áreas. Chicos, asisten dentro del salón, estén fuera del salón. Ustedes tienen que respetarse entre ustedes un metro de distancia. El hecho de que ya podamos ir de manera presencial al colegio no significa de que ya podemos estar abrazándonos, que podemos compartir botellas de agua, que podemos utilizar la misma toalla. No, chicos. Tus materiales son personales. ¿Sí? No podemos saber. Evitar, claro, y evitar en la medida de lo posible estar, ¿no?, apegándonos. Hay que mantener un distanciamiento prudente para evitar contagios, ¿ya? Ahora, por otro lado, chicos, recuerden que ustedes deben de llevar sus cosas y sus objetos personales, ¿sí? Lamentamos mucho, pero tenemos que aconsejar, por ejemplo, un alumno, Pepito, si no llevó su botella de agua, por más que nosotros querramos invitarle, no podemos compartirle de nuestra botella, porque prácticamente ahí estamos cometiendo un error sanitario, ¿verdad? Porque es tu botella de agua, es algo personal tuyo. Entonces, no se puede compartir, chicos. Tengan mucho, mucho, mucho eso en cuenta. Y también, por otro lado, entonces ustedes sean muy responsables, todos, no se vayan a olvidar de llevar sus objetos, ¿ya? Como tu botella de agua. No seas como Carol, no se olviden su botella de agua, ¿ya, chicos? Continuamos. Me quedé aquí. Respetar las señalizaciones tanto dentro y fuera de la institución. Adentro de la institución van a haber señalizaciones que dice usar mascarilla, distanciamiento de un metro, etc. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. En los servicios higiénicos, realizar el protocolo de lavado de manos utilizando toallas de un solo uso, jabón líquido y agua. Recuerden que cuando ustedes se lavan la mano, lo ideal es que ustedes se sequen con toalla desechable y de ahí lo eliminen, ¿no? Al bote de basura. El uso de tapabocas es obligatorio. Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. Los tapabocas deben ser desechados en los tachos rojos. Va a haber tachitos rojos, chicos, dentro de la institución. Si ustedes quieren eliminar, desechar un tapaboca porque van a cambiar y van a usar otro, no lo estén botando, por favor, en otros lugares. Bótenlo en un tachito de color rojo. Ahí les van a indicar. Continuamos. Cuando los alumnos asisten a clase deberán usar mascarilla KN95. Esto resuelve tu duda, Carlos. Usar una mascarilla KN95 o la doble mascarilla. Cuando digo KN95, creo que todos conocemos la KN, son más gruesas. Esta es la otra mascarilla, la delgadita. Si van a usar la delgadita, ya saben que tienen que usar una y dos. O también esta que es la descartable y encima se ponen la mascarilla de telita porque algunos usan mascarilla de tela. Entonces tiene que ser dos. Pero si en tal caso usan mascarilla... ¿No podemos usar dos mascarillas descartables? Claro, pueden usar dos mascarillas descartables también. Mejor dicho, si es delgadita como esta, la descartable serían dos. O si no, la KN95. Ya eso sería uno nomás, ¿no? Continuamos. Cuando asistan a las clases de talleres, deben traer doble mascarillas para el cambio. Se está diciendo de que no podemos llevar nuestras propias mascarillas, o sea, de esas de tela. No estoy diciendo eso, Luis. Creo que me estás entendiendo mal. Estoy diciendo
ustedes pueden llevar su mascarilla. Claro que sí, porque ustedes en el transcurso del tiempo que estén en el colegio van a de repente mojar la mascarilla, ensuciarla, etc. Lleven su mascarilla de cambio. Lo que estoy diciéndoles es que pueden llevar dos mascarillas de estas, las desechables, dos, ¿ok? O pueden llevar solamente una KN, o sea, la KN, que es la más gruesa, basta que utilices una y ya está, suficiente. De ahí ustedes pueden tener el cambio que ustedes quieran, pues, ¿no? Pueden llevar sus cambios de mascarillas. Escuchen, cuando asistan a clases de talleres, educación física, danza, computación, deben traer doble mascarilla. Mejor dicho, traen mascarillas extras en sus mochilas para el cambio. Porque ustedes saben que cuando hacen educación física, a veces se ensucia o cuando, no sé, por algún motivo, lleven en su mochilita mascarillas de cambio, ¿ya? El sudor entra en la mascarilla cuando se educa. Más indicaciones les van a dar en el curso de taller. Más indicaciones. No me pregunten a mí, miscelánea, ¿se va a usar? ¿No se va a usar? No. El profesor allí les va a decir. Y ustedes tienen que ser obedientes, chicos. Obedientes a las indicaciones que se les dé. ¿Ya? Acá solamente les estoy diciendo, lleven su mascarilla, el que van a utilizar, y lleven en su mochilita algunas de cambio. Nada más. El padre de familia no debe de enviar al estudiante en caso de que presente alguno de los siguientes síntomas. Chicos, importante. Si ustedes sienten tos, malestar general, que es malestar de todo el cuerpo, dolor de garganta fuerte, fiebre, que significa que es la temperatura mayor a 38 grados, congestión nasal, dolor de estómago u otro relacionado con el COVID-19, entonces tienen que informar, no deben de asistir al colegio. Ya, ante ese caso, la prioridad quedarse en casa y obviamente reportar con el tutor, en este caso yo, y también el profesor Cusco, ¿no? El tutor académico, reportar por el celular de que están teniendo estos síntomas y por eso no van a asistir al colegio. ¿Ya? Ahora, mantener la higiene respiratoria, cubrirse la boca con el brazo, aún con tapabocas. Recuerden, chicos, que no se trata de un juego. Ojo, si alguien quiere estornudar, si alguien quiere toser, por A o B motivos, te atragantaste o no sé, te pasaste la saliva y quieres toser, sientes picazón porque, en fin, al momento de ingerir tus alimentos, sentiste un picazón, entonces por A o B que sea el motivo, quieres toser, quieres estornudar, entonces tienes que cubrirte y tienes que hacerlo apuntando para un lado donde no haya personas, ¿sí, chicos? ¿Okay? No vaya a pasar que por broma tú estornudas, al momento de estornudar lo hagas delante de un compañero, ¿no? Aún teniendo la tapaboca, tienes que tener un cuidado, ¿ya, chicos? Sí, seguimos. El ingreso al local educativo será por orden de llegada, formando una fila. Ya saben, al momento de ingresar va a haber orden en el colegio. Las personas que acompañan a los estudiantes no ingresan al local educativo, solamente ingresan ustedes. No se permite el ingreso de otra persona más, tampoco los padres, solamente ustedes, chicos. Y se ubican al frente de la puerta de ingreso. Se les pide no formar fila. Ya, ok, continuamos. Se solicitará el carnet de vacunación a todo el personal y a los padres de familia cuyos hijos ya hayan sido vacunados. Si ustedes ya han sido vacunados, si ya tienen su carnetcito de vacunación, llévenlo, ¿ok? Llévenlo consigo, en la mochila, en una tarjetita, acá colgado. Ustedes vean la forma conveniente, pero se les recomienda de que sí lo lleven, ¿ya? Los que ya han sido vacunados. Continuamos. Los alimentos que los estudiantes y el personal traigan a sus domicilios deben trasladarse en empaques o recipientes previamente desinfectados. Desinfecten sus mochilas, sus portalloncheras, ¿ok? Al consumir sus alimentos, los estudiantes guardarán una distancia física de 2 metros. Mejor dicho, en el salón, 1 metro. En la hora de recreo, al momento de ingerir tus alimentos, son 2 metros. Imagínate, es el doble de distancia. No hay forma de que, es mi amiguita, es mi amiguito, vamos a sentarnos juntos y vamos a apapacharnos. No, no, no. Tiene que haber un distanciamiento, ya, chicos. Ustedes ya son grandecitos, están en sexto grado. Ah, ya.
En el caso de que haya inasistencia, los docentes van a supervisar, ¿no? En caso si hay algún alumno que esté infectado por COVID, debe informar al WhatsApp de este número para que el colegio actúe de acuerdo al protocolo. Si el estudiante o persona de su entorno cercano presenta síntomas asociados al COVID, no debe asistir a la institución. Si tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, quien vive contigo, llega a tener esta enfermedad, ustedes no deben de ir a la institución. Informan rápidamente a su tutor o tutor académico. ¿Ya, chicos? En tal caso, voy a resumir esto. En tal caso, llegue a haber en algún momento, existe el caso de que algún alumno esté mal y por ahí esté asociado con el COVID, entonces lo que se va a hacer es, se va a dejar de ir por unos días de manera presencial al colegio hasta que pase un tiempo de cuarentena y luego volvemos a retornar a la institución. Ya, esto es lo que dice acá. Ahora, quiero que ustedes lean esta parte de acá. Ya. Ya dice, la salida del local escolar se organizará por aulas con 5 minutos de diferencia. Ustedes no van a salir todos los grados a la misma vez. Van a salir en tiempos diferentes. Unos minutos antes, unos minutos después. Tienen que obedecer a los profesores. Cada día que asistan al colegio se aplicará el cuestionario de sintomatología asociada al COVID. ¿Ok? Mejor dicho, tienen que llenar un cuestionario. A ver, ¿qué más? Aquí, solamente para resumirlo, chicos. Normas de convivencia en el salón. ¿Ya? Normas de convivencia. Para comenzar, antes de leer esto, chicos, ustedes ya saben que el respeto debe de existir. ¿Ya, chicos? Ustedes no van a estar solos en el aula, no van a estar solos a la hora de recreo. Va a haber profesores que estén supervisándolos. Así que les pido que, por favor, se respeten entre ustedes mismos, respeten el distanciamiento social, ¿ok? Y también evitemos estar tomando algunas medidas de prevención como broma, ¿ya? Los alumnos asistirán con buzo del colegio o con buzo de color azul. Si no tienes buzo del colegio, chicos, alguno de ustedes no tiene, no les queda, está chiquito, entonces pueden optar por un buzo de color azul. Más claro imposible. Buzo de color azul. ¿Ya? Cuando digo buzo me refiero a la casaca y el pantalón. Buzo de color azul. ¿Qué pasa, mis, con el polo del colegio? Si tienes tu polo del colegio, así como yo tengo mi polo del colegio. Si tienes tu polo del colegio, genial. Si no tienes polo del colegio, un polo de color blanco, así como este. Polo blanco. Dice polo enteramente blanco. Significa que no debe existir ninguna imagen. Nada de animalitos, mascotitas, nombres de un cómic. No, nada. Superman por acá atrás. No. Polo enteramente blanco, chicos. Zapatillas, ¿cómo son las zapatillas? ¿Blancas o negras? Más claro, imposible, chicos de sexto grado. No me estén preguntando, ¿mí puede ser blanca con una rayita de color rojo? ¿Blancas o negras? ¿Ok? Continuamos. Los varones deben de asistir con corte escolar. Ustedes ya saben cómo es el corte escolar. Tampoco no me vayan a estar preguntando, mis, un metro. No, ustedes saben cómo es el corte escolar. Y las alumnas con el cabello recogido y sujetado con cinta de color rojo. No me digan, mis, puede ser media cola, mis, puede ser una cola y media, dos cachitos. No, dice recogido y sujetado con cinta de color rojo. ¿Ok? El cabello recogido. ¿Ya? Un arete pequeño. Si en tal caso las chicas quieren usar aretes, puede ser aretito, pero dice pequeño, chiquitito, en cada oreja, si lo usa. Y uñas recortadas y sin pintar. Si tienen las uñas pintaditas, despíntenselo hoy día. Sin ningún tipo de maquillaje. Continuamos. Deberán presentar todos los días el cuaderno de control. El cuaderno de control les van a dar en la institución mañana. Por el padre de apoderado. Está prohibido traer teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos. Está prohibido, chicos. Salvo en caso debidamente justificados y autorizados, de ninguna manera el alumno podrá tener el teléfono en el aula. No se puede tener teléfono en el aula, ni tampoco tomar fotos, ni hacer filmaciones sin autorización. ¿Ok?
es una falta grave, dice acá. Mejor dicho, que tiene consecuencias. De hacerlo, tiene consecuencias. ¿Ok? Es una falta grave usar el teléfono en el colegio, tomar fotos, hacer filmaciones, ver solo o en grupo contenidos inapropiados o compartirlos con otro alumno. Es hora de volver a encontrarnos, pero todos nosotros depende que se cumplan los protocolos de bioseguridad y las normas de convivencia para que el retorno a clases sea seguro. La directora del colegio ha compartido con nosotros este documento. Chicos, más claro que el agua no está. Ahora, ustedes en el salón se preguntarán, por ejemplo, ¿va a haber días en los cuales ustedes asistan a la institución? Voy a poner una pausa.